silla. ¡Rápido, rápido! ¡Tú búscame agua que tengo sed! Dile que se ve rápido, que me busque el agua rápido. Aquí está, jefe. Y esa falta de respeto, ¿es usted que me la va a dar? Tengo, jefe. Disculpa, ya, ya, lleva el vaso. Última vez que usted lo hace, oye. Jefe, discúlpeme por la molestia. Ah, qué bueno. Te perdono por esta vez, pero la próxima vez, prepárate. No, jefe, eso no va a volver a pasar. Ya. Bueno, ¿se lo dices tú o se lo digo yo? ¿El qué? Al jefe, yo le voy a decir que el jefe me tiene que dar algo a mí, porque tiene par de meses que el mismo paga y supuestamente el más millonario del barrio y del mundo. ¿De verdad, verdad, sí, vale? Bueno, yo lo voy a decir yo. El jefe, yo quiero hablar algo con usted. Dígame, no me deje con la curiosidad. Jefe, que usted tiene par de meses que no nos paga nada. Pero y esa falta de respeto, ¿cómo usted viene a hablarme así a mí para acá? Jefe, porque usted sabe, usted no me paga nada, usted dijo de que... Mira, si yo no le he pagado a usted, es porque usted no se lo ha ganado todavía. Así que cuando usted se lo gane, yo le pago a usted. A mí no me hable mal, vaya a llamar al otro. Que yo no le pago a usted para que usted esté para allá, que yo le pago cuando usted se lo gane. Güey, también Braille, güey. ¿Qué es lo que están escuchando ahí? ¿Qué es lo que hablan ahí? No, jefe, usted sabe que está hablando otro día. Miren, eso, vamos para acá. Vámonos, rápido, vámonos. ¿Qué es lo que? ¿Qué aburrida te trataste? Christopher. ¿Qué es lo que, loco? Dime, ¿tú no has visto a ese machito de que es el primer millonario ese? Yo no lo he visto hoy, ¿no? Ah, ese tipo de que es rico, pero ese tipo para mí que no tiene ni un peso, compadre. Sí, yo creo que es rico, sí, porque anda con dos güey de paya. ¿Qué güey de paya? Que esos güey de paya no se le ve brillo también, ese tipo no tiene ni un peso. Oye, parece que tiene los dos y vale. No tiene nada, de que tiene cuarto, ni él ni el papá tienen cuarto, loco, para que esté claro, son dos rullillos. Y mira, yo ando de que con un flow. Sí, ¿qué flow tiene? Yo tengo mi flow, ¿qué? Yo no veo que piquete, compadre. Sí, antes ese tipo, ande vive, es un disparate, casa, loco. Si tú ves eso, compadre, a ti te da asco, compadre. Un tollo casa que vive. Para que esté claro. Ay, pero... Ah, pero mira, hablando de él, mira lo que ande viene. Mm. Permiso. Pero permiso, padrón. Quiero pasar por ahí, pero ¿y qué es lo que tú te quieres? Porque tú seas más rico que nosotros. Pues permiso, que yo me quiero pasar por ahí. Pero tú ves que tú ni un peso tienes, porque mira, tú andas todo desbaratado, tú tienes un floto. Pero ¿qué es lo que tú dices? Pero mira. Mira esa cadena que es de oro puro, oro puro. Y mira esa cadena con una R de rico, mírala bien, y eso que te ayuda de calamina. De calamina, está bien, mi cadena. Tú me humillas porque yo soy pobre. La tuya es de hierro, tal vez. Tú eres de la gente que tú le gusta humillar a los pobres. Eso te lo va a pagar un día, ¿oíste? No me hables de eso a mí. Porque tú vas a caer de la que yo tengo aquí. Millones de pesos tengo yo aquí adentro. ¿Dónde tú tienes millones? ¿Qué millones tú tienes? ¿Y dónde te vas a caer un millón de pesos en la cartera? Mira, que qué bruto, además, pobre bruto. ¿Para qué se te la tarjeta de crédito? ¿Para qué sí, te mete bruto? A mí no me de, ¿oíste? Que no te dé, no. Quítamelo de ahí, que para qué yo le pago a usted. Loco, eso no se va a quedar así. Llévate de mí. Yo me voy a vengar. Ese me la va a pagar a mí. Me va a pagar loco. Ey, confía en mí. Tú vas a ver que se la ves rico. Eso no tiene nada. Llévate de mí. Está bien. Tú vas a ver. Vamos, güey. Hey, papi. Hey, hijo. Necesito algo de usted. Oye, ¿qué pasó, hijo? Dime, ¿qué necesita? 50 mil pesos. ¿50 mil pesos? Pero ven acá, muchacho. ¿Para qué tú quieres esa cantidad de dinero? Para pagar dos seguridad. ¿Tu seguridad? Sí. ¿Pero para qué tú quieres dos seguridad? Dime. Para andar como el niño rico que anda por ahí. Ah, dice niño millonario. Sí, ese es mi mito. Que hasta tiene una cadena que dice rico ese. Hijo, mira, lamentablemente yo no puedo darte la misma vida que de ese muchacho porque él tuvo la suerte que nació en una vida, en una familia de ricos. Y yo soy pobre. Pero yo quiero andar en una limusina también como él anda. Sí, anda en su limusina y anda en su vehículo de alta gama, pero yo apenas ando en este motor y su papá tiene una compañía, una fábrica multimillonaria, pero la fábrica mía es con chá. Dale, papi, pero yo quiero todos esos cuartos porque yo quiero andar como cuando hay una graduación, todo el mundo ahí lo admira porque ella es rico y tiene mucho
cuarto. Sí, hijo, pero yo no tengo, lamentablemente. Y tú quieres que te lleve en el motor la grabación, te llevo por mana. ¿Y para qué ellos quieran desmontar? Mire, ve que usted es un tacaño, Ay, Dios mío, hijo. ¿Sabes, muchacho? Volvió a enojarse. Señor, pero tiene que entender, yo no tengo ni un peso. Lo mío, lo único que tengo es este motor. Yo lo que vivo de concho. ¿Cómo yo lo voy a poner ahí dos seguridad donde yo quiero que me aseguren a mí? Yo ni seguro tengo. Si me pasa algo, yo no sé qué voy a hacer. Ni seguro tengo yo en el hospital y voy a pagar dos seguridad. Ay, Dios mío, padre. A que se entienda. Dale, Dios mío, qué prueba es la que yo estoy pagando. Porque yo tuve que nacer en una familia pobre. Yo quería ser como el niño rico que siempre anda por ahí. Mire qué vida me tocó. El único trabajo es conchar, ser motoconcho. Porque Dios no me da, por ejemplo, cuarto como ese niño, Dios mío. ¿Por qué a mí? Venga, jodeme. A ustedes, principalmente a ti, cuando ustedes ven que una gente me quiere, me está hablando de disparate a mí, quítamelo de medio, me lo tienen que quitar rápido, rapidito. Jefe, pues te vio que había uno que pegaba allá arriba y otro que era gordo. Eso no importa, que por eso yo le pago a ustedes, digo, todavía no le he pagado, pero cuando le pague, lo voy a pagar bien. Yo no lo llevo a restaurante caro a ustedes a comer y lo monto en vehículo caro también. Entonces, ¿de qué se quejan? Y pidiéndome sueldo ahorita allí. ¿Cómo lo voy a pagar? Si ustedes son unos malos güeyes para ir ahí. Yo soy un hombre rico. Jefe, sí, eso no voy a pasar. Es que yo no puedo estar contando 8. Ustedes tienen que entender eso, principalmente tú, oíste. Que tú eres un mudo, que eso es lo que parece tú, un mudo viejo. Y vamos, nada más se lo digo, que no vuelvo a ocurrir, sí. Está bien, jefe. Loco, este chamaquito que se la ve rico, a mí me la va a pagar hoy. Oye, yo tengo un plan macabro, compadre. ¿Y qué tú piensas hacer? Oye, tranquilo, yo nada más hay que buscar para ir gente que estén dispuestos para esto, que el plan mío es espeluznante. Vamos a dar un susto, oye, mira, durísimo. Para que esté claro. Ah, pues mira este chamaquito, vamos a ver qué es lo que dice. Menor, ¿qué es lo que ven acá? ¿Qué es lo que? ¿Cómo tú te llamas? Yo me llamo Edward. ¿Tú conoces de qué es ese tipo que se da de millonario? ¡Ah, sí! ¡Ese es mi ídolo! Oye, ese tipo loco, nosotros queremos hacerle una vuelta. ¿Y cómo tú vas a decir que es ídolo de ese tipo? Ese tipo es lo que le gusta humillar a los pobres, compadre. Claro, eso no es nada, pero yo quiero crecer una familia rica como él. Loco, ¿qué rica? No te lleves de la riqueza, compadre. Que tú ves que los ricos los humillan a los pobres. Vamos a darle un susto a ese tipo. Es verdad, pero no. Yo no voy a participar en eso. Loco, no es nada malo un sustico que le vamos a dar. Para que ah, vea, sí, sí, para es un susto, no, sí, sí, es un susto, sí. Sí, pero para que no humille a los pobres. Era que no estaba huyendo bien. Sí. Pero vamos a dejar de pero cuál es el plan, pero vámonos, ven. Ven, yo te pido el plan, ven, para que esté claro. ¡Jefe! 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 Pero va acá, ¿y que el jefe no va a salir? ¡Jefe! ¡Jefe! Dale, dígame que estaba durmiendo. Jefe, y dígame porque me viene despechado. Rápido, que no te jefe, que lo están buscando allí en la empresa. ¿Y quién me está buscando a mí? ¿Quién me puede buscar a mí en esta hora? Un hombre, dice que era muy importante que lo venga a buscar. ¿Pero qué te digo hoy a ti? Dice que usted le tenía que pagar unos cuartos, que usted no lo había pagado. De seguro un empleado de su madre. Mamá vino a joderme la vida. Porque una vaina que yo estaba durmiendo, tranquilita ahí, echando una pavita, mira, hasta la ropa de dormir todavía tengo, pero me voy a tener que ir. Él me dijo que se llamaba tal Luis. ¿Luis? ¿Qué me está pasando hoy? Papi, ¿qué pasó? Voy a llegar allí en la empresa que hay un empleado ahí que no le he pagado, un tal Luis. ¿Usted lo conoce? ¿Fue usted que lo contrató? Yo creo que sí, no me acuerdo, yo tengo otro empleado, pero tú te vas ahí. ¿En qué, papi? Yo me voy a la limusina. ¿En la qué? En la limusina. Hijo, mire, tú ya me tienes un chico aturdido. Tú no te vas a ir a la limusina. Yo voy a salir a la limusina. Pero váyase a mi Ferrari y déjame la limusina. No. Me voy a la limusina y punto. Vete a pie mejor. No te vayas a la limusina. Tengo mucho sueño. Vamos.
Ya, che, loco, qué mierda es. Jefe, pero vamos a pie. Vamos a mano. Ustedes van a tener que trabajar ahora esto. ¡Mierda, loco! ¿Y dónde que está Lolo? Yo tengo rato buscando a ese muchacho y no lo encuentro. Que yo hoy vamos a poner niño millonario en su lugar y lo vamos a poner nosotros, declarado. Ahí le vamos a poner su puesto. Porque nosotros no podemos tener esto. Que él cree que porque tenga empresa, que tenga Ferrari, que tenga limusina, que tenga cuarto, que tenga Bugatti y toda esa vaina. Él cree que no vamos ya nosotros no nos vamos ya a nadie. Que nosotros somos pobres con honor. Él va a ver lo que le vamos a hacer. Él que está loco. Él cree que va a venir y que hablarnos miedo a nosotros. De que repujando y pasando por donde le dé su gana. Él cree que cree que uno es pobre, pero está bien. Con eso no me quedo yo. ¿Dónde que está Lolo? Yo voy a necesitar para su casa, que yo no me quedo con él. Jefe, ¿y usted tiene cuarto para pagarle ese hombre? Yo no puedo tener, pero yo le hago un cheque como quiera. Y además, mira. Yo no sé cómo tú me dices eso. Mira, yo siempre ando con jefe, cuarto. Esa manilla. Mira. Yo siempre ando con cuarto, mira. Jefe, ¿cómo usted tiene todo ese dinero si usted se acaba de levantar? Usted está con la pijama, jefe. Mira, lo que pasa que mi almohada es de billete de 100. ¡Ay, mi madre! Yo me arropo con cuarto, con papeleta de 2000, pegada con coquín. Mira, yo no quisiera saber, pero vámonos, que le quiero pagar a ese hombre. Yo no sé si fue mi papá que lo contrató, pero yo no contraté gente. Pero, jefe, pero usted le está pagando ese hombre, pero usted no me ha pagado a mí. Tranquilo, que un día de esto yo te pago hoy. Está bien, jefe. ¿Para qué? Sí. Pero, dame cuarto ahí. Hijo, ¿cómo que te dé dinero? Tú sabes que yo no tengo ni un peso, el coche me ha ido mal hoy. Ve lo que yo digo de usted. Usted nunca tiene cuarto, pero eso que yo digo que tenía que ser como el niño rico que anda por ahí. Que él siempre tiene cuarto. Él anda en Bugatti, en Ferrari, hasta un Jumbo él tiene y una limusina grandota. Sí, pero que él es millonario, su papá es millonario. Tiene mucha empresa, yo no tengo nada. Yo lo único que tengo es esta chance de motor. Y ni dinero me deja. Usted tenía también que ser millonario como él. Porque si usted hubiera sido millonario, yo también me hubiera andado con cuarto como él. Usted tiene también que ser millonario. Porque si yo fuera millonario, tú también fueras millonario. No, pero también yo estoy joven, usted ya está viejo. Usted tenía que tener pile cuarto, muchísimo cuarto como mi papá de ser. Yo te dije a ti, no todo el mundo es millonario aquí. Así que confírmate con tu vida y sé humilde. Está bien. Ve, pero me va a chocar, papi. Ve lo que yo digo. Muchacho, siempre de malcriado. Porque Dios mío, yo quisiera ser millonario también, yo quisiera tener dinero, pero que no lo que uno quiere en la vida, es lo que le tocó. También tocó ser motoconcho, motoconcho soy. ¿Y a qué te lo piensas llevar? Él está así dura, ay, mi madre. Dígame, ¿usted fue el que me mandó a buscar con él? Sí, yo lo mandé a buscar porque okay, ya yo trabajé ahí, ya yo hice el hoyo, ya yo sí, le hice sí, todo. Sí, pero ven acá. ¿Tú lo conoces? Porque yo no lo conozco, ni lo contraté tampoco. Yo no lo contraté, tal vez fue su papá, el jefe de su papá. No se le pegó mucho. No, pero si hubiera sido mi papá me avisa y también yo lo hubiese visto. Mi papá me dice que él no sabía que él no contrató gente. Este tipo está como raro, loco. No le dé más de 1000 pesos, jefe. Tú también, yo voy a ver cuánto que él quiere. Dígame ahora, vamos a hablar ahora. Entonces, ¿cuánto que usted quiere? 50,000 pesos. ¡Ey, yache! Yo soy millonario, pero yo no soy loco, yo. Pero yo sudé mucho ahí haciendo loco. Mira, te voy a decir la verdad. 500 pesos si quiere lo coge y si no. ¡Ey, diache, de que 500 pesos! Usted que sabe, si quiere coge los 500 pesos o no coge. Está bien, dame. O se va golpeado. Y se va golpeado también. Tengo. Déjame ver si tengo una papeleta de 100 aquí para darle ese 100. Ah, no. No hay 100. Que no un hombre que caiga con papeleta de 100. Vamos. Bueno, por lo menos me mandó 500. Yo que ni trabajo hice. Oye, ¿qué crees que tú no piensas llegar? ¡Lolo! Mira, de aquí vale. Yo tengo rato buscándote, compadre, loco. Ya, trabajo. Pero era que lo íbamos a juntar. Loco, pero yo te estaba esperando allí. Tú sabes que después que mi mamá me plane, compadre. Loco, tú me haces quillar, tú sabes que se coge todo. Y Evo no ha llegado, no va a venir. Yo no sé dónde está Evo, compadre. Ese tipo que venga rápido, que yo tengo el plan bien planeado. Para que esté claro, oye, es un plan psicópata. El plan, oye, que lo que con el plan, oye.
el plan es que lo vamos a dejar ahí. Oye, muchachos, aquí entonces, ¿y ustedes aquí? ¿Qué es lo que, compadre? No me pongo la mano, siento que te voy a explicar el plan. Pero dije que no iban a reunirse, con lo que te dije. Claro, pero yo le dije a él, y esto dice aquí, uno tiene que hacerle a buscarlo. Es que el Lolo siempre escucha más, Lolo. Claro, loco, tiene una mentalidad de loco, compadre. Ey, oye, ¿qué es lo que? Déjeme explicar el plan, siéntense ahí que yo lo voy a explicar. Oiga, ¿qué es lo que? Oiga, ¿qué es lo que vamos a hacer, no vea? Vamos a buscar el chamaquito, no vea. Y lo vamos a agarrar y lo vamos a humillar. Y vamos a hacer que se arrodille o lo ponemos de rodillas. Y después lo vamos a grabar. Y lo vamos a subir para Facebook y para YouTube, para TikTok, para todas las redes. Para que se haga viral. Para que vean que ahí también se humilla, para que haga con los pobres. No se meta. No, espérense. Ella es mi, ustedes saben que ella es mi cosa, mi. Tu ídolo. Sí, mi ídolo. Hasta, eso tú, mi hasta tú llevas y lo apoyo. Y tú sabes que nosotros somos de todas. Quedando a gente. Vamos, venga, sígame discretamente y bacanería. Oye, no se pongan bruto porque tú sabes que le ponen captura. Vamos. Pero eso no le pueden. Para eso que no me gusta andar por esta calle, que me destrozan los pies, callo que me hacen. Jefe, tú tenías que coger Lamborghini y usted tampoco exagero, dije que callo. ¿Cómo iba a coger Lamborghini? Iba a venir por aquí con un Lamborghini para que se le pele la pintura. Es que tú eres bruto, mi papá no sale en la limusina. Pero qué callo, jefe, qué callo, ni callo. ¿Qué callo, ni callo? ¿Tú quieres ver que te quite el sueldo para que no exagere? Quíteme lo total, usted ni me ha pagado. Digo, tampoco. ¡Ey! Niñito millonario, dame 2,000 pesos ahí. Espérense, compadre, que no estamos hablando con usted. Porque yo te lo estoy pidiendo y yo tengo derecho a pedírtelo. Y yo tengo que dártelo. Tú tienes que dármelo. Oye, si tú no me das los cuartos, vas a tener que arrodillarte ahí, dije yo. ¿Y es obligado? Obligado, yo es que te estoy diciendo, tienes que arrodillarte. Tiene que arrodillar, yo no te dije que tiene que arrodillarte. Y cuidado de que, y que lo que te dice también. Porque esto sí vino, dime. Ven, arrodíllate ahí. Híncate. Te digo lo que yo voy a hacer contigo ahora. Yo te voy a difamar y te voy a subir para todas las redes. No, para las redes no. A todos no, lados te voy a subir. No, para las redes no. Todo esto que tú me estás haciendo, no, tú me lo vas a pagar a mí. Para las redes no. Te voy a subir para las redes. Para ahí mismito que tú no quieres que te suban. Para ahí es que tú vas. Para las redes. Uy, ese muchacho, ¿eh? No, es que no me va a pagar. Bacano que son ellos, pero yo no me puedo quejar del país mío. El país mío me pide, me compra todo lo que yo le pido. Hasta si yo pedí, se no me lo compra. Ay, ay, ay. Mira que lento, mira que cosita. Una brasa. Jefe, mira, aquí le traigo su refresco. Mire, compré uno para mí. Está bien. También, pero me lo venía bebiendo por el camino. Que pero está bien frío el refresco, como yo le dije. Oh, mire, jefe, y negro, como usted me lo pidió. Tiene hielo adentro también. Oiga, jefe, pero usted no se lo veía, no mírelo ahí. ¿Y el pan tiene aguacate? No, no tiene aguacate, jefe. ¿Y por qué no tiene aguacate? No tiene aguacate a usted. Ve, ese es el problema. Yo no le dije a usted que me lo traiga con aguacate. Es que usted no me dio suficiente dinero, jefe, para yo traérselo con aguacate. Ah, ya, sí, está bien. Esos muchachos me tienen alto, loco, esos pobres de ahí, para que tú veas. Mira, es alto que me tienen. Tú viste ayer como nos lo hicieron. Sí. De chepita no me grabaron y me subieron. No me grabaron porque no tenían teléfono. Que tú viste como dijeron que me iban a grabar. ¿Y qué te va a hacer con ellos, jefe? Pero tú verás que yo lo voy a contratar uno a uno. Pero verás, ellos no van a querer que usted lo contrate, jefe, porque usted ve cómo nos estaban humillando y ellos no van a querer. Tú verás que por el dinero, cuando yo le ofrezca dinero, ellos te dicen una vez, ellos van a caer. Jefe, ¿me puedes sentar su comedor? No, ahí no, siéntese ahí. Usted está loco, ese comedor valió 115,000 pesos. Así que usted no sabe lo que cuesta yo. Siéntese ahí. Y usted sabe por qué yo lo dije ahora. Usted está loco. ¡Hijo! Y el otro amiguito tuyo. ¡Hijo! Dígame, ay, estás comiendo. Mira, te tengo un regalo en la habitación. Te tengo una sorpresa que te va a encantar. Búscamelo, mami, para ver. Pero ven, si tú quieres ver, mami, ven, reseñártelo, ven. Trae, baila eso ahí. Sí, no importa, te va a encantar esa sorpresa. Ven, hijo, pero espérate. Quédate aquí, fíjame los ojos. No me hagas trampa. Está bien, mami. No lo abra. Está bien. Abre los ojos, hijo. Ya. Mira. ¡No, mami! ¡El reloj que yo tanto le pedí! Ese reloj, hijo, nada más lo usa Bad Bunny. Ay, sí, mami, gracias. ¿Y tú no sabes cuánto costó, mi amor? ¿Cuánto le valió, mami? $800,000 para ti. ¡Wow! ¿Tú inventaste cosa de dinero? Claro que sí. Ay. Es que tú lo vayas, mami, yo solo quiero verte feliz. ¿Te gusta el regalo? Sí, mami, gracias, mami, gracias. Y mira azul como te gusta. Ay, sí, mami. Ahora se lo voy a enseñar a mi seguridad, mami. Vete, mi amor, enséñaselo. Ay, es que yo lo quiero ver feliz. A mí no me importa, aunque sea gastar $2,000,000, mi hijo. Solamente para verlo feliz, hago lo que sea. Y por eso somos millonarios.
el jefe también me critica a mí. Porque no me siento, no me dejó ni sentarme en los muebles ahí. Y si no compro el refresco ahí, si no Isabel ni me desayuno, yo lo que puedo hacer con mi celular. ¡Ey, seguridad, seguridad, mire! ¡Mira, mira lo que me compró mi mamá! ¡Mira qué reloj, mira! ¡Déjame tocar, jefe! ¡Pero tú estás loco, eh! ¡Tú no sabes todos los cuentos que vale eso! ¡Eso vale 800 mil dólares que me lo compró mi mamá! ¡Ese reloj nada más lo ha tenido Bad Bunny! ¡Guau, tu jefe! Pero eso, déjame ver. Jefe, este reloj como que yo lo he visto donde los chinos, ¿sí? ¡Mire, pásame para acá! ¡Usted está loco, eh! ¡Nosotros somos ricos! ¡Nosotros somos millonarios! ¡Nosotros no compramos donde los chinos! ¡Tú estás loco! Pero si, si usted está millonario, ¿por qué usted no me ha pagado? No me saques cuenta, porque usted no trabaja bien, ya. No me saques cuenta, a mí. Yo no me hago lo mismo. Ahora vamos a cuidar bien entero. A lucirle el reloj que me compró mi mamá, mira. Ay, 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 mira esa grasita. Vamos a hacerlo a Cristo, fue jefe. Ay, vamos para allá, así. A ver si lo compramos con mi reloj. Ajá, porque usted sabe que es un reloj contratado, ¿viste? Sí, vamos a decirle que este reloj, lo que vale, vamos a decirle, y le vamos a decir que sí. Ey, 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 trabaja conmigo, yo le puedo regalar uno así. A tu jefe, ¿no? Vamos para allá. Jefe, pero ¿y por qué usted le va a regalar uno a Cristo si usted no me regaló uno a mí? Bueno, hablamos después, tú sabes que eso va a contratar, que yo no lo voy a regalar a él como quiera. Diatra, Dios mío. Yo tenía una calor y fui y me tiré ese río de cabeza. Y ahora tengo frío que no lo aguanto. Ay, qué vaina, este mundo es raro, sí. Pero bueno, acá me cae el virolo, ¿verdad? Porque ellos cuidamos que nosotros le tenemos que seguir haciendo maldad y niños millonarios. Porque antes que yo te ellos saben que esto no se puede quedar así, que el niño millonario tiene que pagar todo lo que nos ha hecho. Porque nosotros no nos podemos quedar así. Porque a nosotros nadie nos va a humillar porque seamos pobres. Nosotros no andamos por debajo de nadie, nadie. Nadie nos va a humillar. Pero yo voy a decir lo que veo a ellos para acá, que nosotros tenemos que seguirle haciendo más de niños millonarios. Que oye, a nosotros nadie nos humilla, nadie, nadie. Vamos a anunciárselo a todo el mundo. Esto es declarado a todo el mundo. A ver, bueno, jefe, aquí, pero vamos en el Lamborghini, jefe. En el Lamborghini, ábrame la puerta. Digo, no. Mejor vamos a pie. En el Lamborghini no. Jefe, pero cada uno está cansado de caminar y está con un carro ahí. No, que no vamos a pie. Te digo porque no vamos a pie. Porque después de pegar la pintura por ahí polvo, nos vamos a pie. Está bien. Ya yo te dije. Y vamos a lucírselo a todo el mundo. Que acá no me puedo mojar, no me puedo mojar. Donde me encuentro a este. No, yo no vine a buscar problemas. Yo vine a hacerte un oferta. No te le acercas mucho. ¿Cuál oferta, papá? Yo te he dicho que no me pegue. Yo te lo he dicho que no quiero mucho. Déjalo. Yo hablo contigo. ¿Pero y qué es lo que te dice? No, tranquilo. Yo vine a hacerte un oferta. ¿Y ese reloj, compadre? Mira, ese reloj. Vale, mira, aproximadamente 800 mil dólares. Ahí. Yo me lo compré a mi mamá. Ese reloj no me lo he tenido Bad Bunny. Ay, mi madre, ey, pero con ese reloj tú compré barrio entero, compay. Ey, eso es caro, oro. Mira, yo vine a decirte a ti que si tú trabajas para mí, yo te voy a tratar bien. Yo no más quiero que tú trabajes para mí. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Que yo quiero que tú seas mi seguridad y que tú estás loco. Yo voy a trabajar para ti. ¿Tú, cuánto tú me vas a dar? Yo te voy a dar 30 mil pesos mensuales. Aproximadamente, que pueda aumentar. No. Aumentale, quito más. Déjame. 50 mil. Está bien, es mucho dinero, pero está bien. Lo que yo no sé, loco, si trabaja contigo y yo no hallo caso. Luego trabaja con el jefe lo mejor. Es que si tú, yo no quiero que tú me trates mal, que tú me humillas a mí. No, yo no te voy a humillar. Mira, si tú trabajas conmigo, yo te puedo conseguir un reloj de todo. ¿En serio? Esto es una buena oferta, compadre. Tú conseguimos una vaina. Es una máquina de reloj, Yo te puedo conseguir una vaina. Está duro, la verdad. Él me consiguió uno y yo lo tengo allí en mi casa. ¿Y si yo no trabajo contigo, qué tú me haces? ¿Eh? Si yo no trabajo contigo. La macate con todos los dientes, tú me dices. ¿Va a trabajar conmigo, sí o no? O no, yo no sé. Voy a contratar a dos jueces para ir a grandote ahora, para que tú veas, para que te agarren. Para que te hicieran una pecosa, para que tú veas qué es lo que es. ¿Por qué lo que tú dices? Yo soy más grande que tú. ¿Qué juez? Te lo vas a cometer, para que llame a dos jueces para ir a grandote. No, tranquilo, espérate. No, déjalo quieto, que yo tengo un dinero. Oye, yo lo voy a pensar. Déjame tocar esa máquina. Ahí, eso huele a país de millones, ¿oíste? Güey, nos vemos después, yo lo voy a pensar, ¿oíste? Está bien. Está todo, dale para allá. ¿Qué hago ahora? Dios mío, ¿qué hago ahora? Es que yo no puedo dejar esa oferta, que es una oferta valiosa. Me está dando demasiado dinero mensual, eso es demasiado cuarto. ¿Cómo sé yo mantengo la familia mía entera? Y además, Dios, ese reloj que me va a conseguir uno de esos. Ese reloj que vale, oye, millones de dólares. Ay, mi madre, Dios mío. ¿Y qué yo voy a hacer ahora? Yo no me voy a llevar de duro. Yo creo que no voy a coger plata. Yo no voy a pensar bien, voy a coger paja, porque es duro los palos mismos y me dejan solo y me dieron paja.
¿cómo usted dice que le va a dar todo eso a ese hombre? Ese muchacho le va a dar ese reloj. Usted ni me ha pagado, mami. Usted no me ha pagado más de 5 mil pesos y usted dice que le va a pagar 50 mil. Es que tú eres bruto. Piensa con la cabecita, oíste. Lo que pasa es que eso es para que tú salgas, porque trabajes para mí. Tú estás loco, yo no voy a pagar nada ese tío. Ah, yo creía, porque usted no me ha pagado, mami. Voy a hacer el otro que. Voy a hacer igual que Braille que se le fue. Vamos, vamos, vamos. Voy a llevar con. Ay, gracias a Dios, ya pude lavar el motor, porque yo ni pa lavarlo tengo dinero, y mucho menos para comprar agua ni champú, pero ya solamente le paso este trapo, lo exprimo y lo sigo pasando. Dime, ¿dónde estará mi hijo? Ese muchacho ahora tiene esa cabeza mala que quiere que sea hijo de un millonario, y yo lo que soy es un pobre diablo, no un millonario, no un pobre diablo. ¿Qué hago con ese muchacho, Dios mío? Ayúdame, señor, sacame por lo menos la loto, que con la loto que yo me saque, le compro un Lamborghini, no, le compro un Bugatti, mejor que del Alfa. A veces así se queda tranquilo, el muchacho de tanto pelearme, de tanto reclamarme a mí. Como yo tengo la culpa de ser pobre. Señores, ya la máquina está nueva. Ahora hay que conchar. Vamos a conchar. Si me quedan todo despido, mamá te lo digo. Si me quedan todo despido, jefe, por usted no así, jefe, porque usted tiene que aprender a jugar. No, te dije que si me ganas te despido. ¡Ah! ¡Gané, gané, gané! Yo soy el mejor y tú te lo coges. Sí, usted es mejor porque usted me estaba amenazando, dijo que me iba a votar. Ay, ¿qué tú quieres? Claro que te tengo que votar si me ganas. Así, de una u otra manera tú quieres. Bueno, si usted me vota sin nada, porque usted ni me ha pagado. Ey, pero mi relajito, mira. Está lloviendo mucho. Y si no, no voy a ir, 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 no voy a